profeta Elías, tu mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
raíces para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo vi, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio septuple del
del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no me entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como
estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Tu misericordia.
su ministerio. El clamor del Hijo del Hombre fue: oh Padre, glorifica tu nombre. Y una voz vino del cielo diciendo: Misericordia.
corazón después de sobrevivir a tan fuerte seducción. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación después de sobrevivir a tan fuerte seducción. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, esperando que Dios venga en la senda a través de su palabra. Vamos a darle gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Padre, por esta nueva oportunidad, por este grande privilegio que tú nos das, Señor, el continuar con este compañerismo en la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos enviaste al séptimo ángel. Él fue en cumplimiento de tu palabra, de que estaba en Apocalipsis 17, Señor. Ahora nos corresponde, Padre amado, el comernos del libro, Señor. Oh, Padre, en Daniel 12:9 tú dijiste que anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. También en Apocalipsis 10:4 tú dijiste que a Juan, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escriba. Oh, Padre amado, qué glorioso tiempo que nos ha tocado vivir, Señor. Esa es la razón, es el motivo que Apocalipsis 10:7 entró en la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Muchas gracias por ese privilegio, Padre. Hoy en esta tarde queremos continuar con la lectura de los gloriosos mensajes, Señor. Dios, guíanos para que esta lectura se haga de la mejor forma y para poder captar lo que tú dijiste a través del séptimo ángel y entender, comprender y profetizar nuevamente para tribus, lenguas y naciones, Señor. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado José encontrándose con sus hermanos, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1956.
Voy a continuar en los párrafos del 16 al 20. Dice así, párrafo 16. Ahora solo voy a tratar de hablar un poquito durante esta mañana porque tengo un resfriado y estoy mormado. Y quiero tomar un tema del Antiguo Testamento y solo enseñar un rato, el Señor mediante. Y luego tal vez mañana si regreso, el Señor mediante, regresar a tiempo y si no, estoy muy cansado. O me viene a la mente también el hermano Kelly sentado aquí y la hermana Kelly, vengan. Ustedes vengan tan rápido como puedan después de la cena, porque esta tarde estoy muy acelerado con tantas cosas, hermano Kelly. Recuerdo que la otra noche estaba ya, me habían llamado e iba saliendo cuando ustedes llegaron. Muy bien, entre corchetes, dice, una hermana le dice algo al hermano Branham. Ahora, está bien, hermana. Párrafo 17. Ahora, entonces, oren por mí y oren que mis decisiones del Señor sean para él lo mejor que yo pueda. Ahora queremos ir al libro antiguo, al último o al primer libro, Génesis 35, y deseamos leer solo una porcioncita de las escrituras del libro de Génesis. Y oramos que Dios añada abundantemente sus bendiciones como plataforma de algo que deseamos enseñar. ¿Y a cuánto les gusta la escuela dominical? Oh, eso es. ¿Cuántos saben en dónde se originó por primera vez? No veo ninguna mano. Es algo como, ¿cuántos saben cómo se llamó al principio? ¿En dónde está mi esposa? Ella debería saber eso. Muy bien, fue en... Sí, entre corchetes, alguien habla con el hermano Branham. Otro misionero. Dios le bendiga. ¿Hermano qué? Hermano Neighbor. ¿En dónde está? ¿Podría levantar su mano, hermano Neighbor? Dios le bendiga, hermano. Es su esposa que está con usted. Eso está muy bien. Estamos contentos de tenerle con nosotros esta mañana y a su familia. Párrafo 18. Usted sabe que está en la voluntad de Dios. Usted tiene que estarlo cuando usted es un misionero, ¿ven? Porque la orden general es ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Un hombre que es un misionero. Ahora, a mí no me interesa mucho. La palabra misionera es muy buena, pero yo tengo una palabra mejor. Usted es un apóstol, ¿ve? Eso es correcto. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? Uno que es enviado. ¿Qué significa la palabra misionero? Uno que es enviado. Es la misma cosa. Por lo tanto, misioneros, profetas, evangelistas, maestros y pastores conforman la iglesia. ¿Es eso cierto? Apóstoles, los profetas son llamados. Así que mientras usted sea un misionero o un apóstol, usted es uno que es enviado de Dios a una misión. Y usted siempre está correcto. Dios le bendiga, es mi oración. Párrafo 19. El hermano y la hermana Vos están de camino a los campos de Cuba, yendo desde las regiones congeladas del norte a las junglas tropicales en el sur. Pero este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. ¡Amén! ¡Qué cambio! ¿De dónde es usted, hermano? Entre corchetes, el hermano le responde al hermano Branham. Va para Israel. Oh, me gustaría ver a Mabel que está sentada allá atrás. Yo llamaría a mi esposa y a Mabel para que les cantaran. Ellos vienen del este y del oeste. Ellos vienen de tierras lejanas para festejar con nuestro rey, para comer como huéspedes suyos. ¡Cuán benditos estos peregrinos son! Contemplando Santa Faz, radiante como amor divino, participantes benditos de su gracia, como joyas en su corona billar. ¿Acaso no será maravilloso en aquel día? Amén. El Señor le bendiga en su viaje a Israel. Y a usted hacia el lugar que se dirige es mi bendición para ustedes, hermanos, en esta mañana. Amén. Párrafo 20, por último. Ahora, antes de abrir la Biblia, nosotros sabemos que esto es texto y Dios tiene un contexto escrito allí entre líneas. ¿Ven? Por lo tanto, nosotros solo podemos leer el texto y dejar que Dios nos dé el contexto. Entonces, inclinemos nuestros rostros para orar solo un momento. Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, oramos que tú tomes estas palabras que leeremos ahora y pártelas dentro de nuestros corazones y permítenos venir suavemente, quietamente, humildemente, reverentemente a tu presencia y que el Espíritu Santo tome la palabra de Dios y alimente cada corazón, incluye el mío. ¿Lo harás, Señor?
porque lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, leeremos solo un versículo o dos aquí para poder obtener solo una pequeña base. Génesis es el capítulo de la simiente. ¿Sabemos eso? Muy bien. Vamos a comenzar con el versículo 15. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, entonces, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Amén, mis amados hermanos y hermanas, estamos lecturando este glorioso mensaje. José encontrándose con sus hermanos, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 21 al 25. Amén, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje José encontrándose con sus hermanos. Predicado el 30 de diciembre del año 1956. Párrafo 21. Y que el Señor conceda sus bendiciones a su palabra. Ahora, para mí, Génesis siempre es... ¿Les dije qué capítulo era? Es en Génesis. Génesis 37. Y comenzando con el versículo 15. Para los que anotan. Ahora, creo que dije 35 hace un rato. Tengo dos hojas pegadas, lo siento. Esta pequeña Biblia es Scofield y me es un poco difícil leerla porque ya paso de los 40, ustedes saben. Y me dicen que debiera conseguirme unos lentes para leer. Yo fui y me hice un examen de la vista cuando llegué a tal punto que tenía que estar alejando mi Biblia de mí. Y el doctor me dice que dentro de poco mi brazo no será lo suficientemente largo como para alejarla más. Y tengo que conseguirme, dijo que necesito unos lentes para leer. Yo me revisé los ojos y el resultado salió perfecto, 10 sobre 10 en ese entonces. Pero yo pudiera ver tan fácil un cabello tirado en el piso, pero no si lo acerco a mí. Él dijo, cuando usted llega a... Dijo, ¿qué hace que se le ponga el cabello gris? Yo dije, no lo sé. Él dijo, es la edad. Él dijo, eso es lo que pasa con los ojos de las personas cuando pasan de los 40. En realidad, su globo ocular se aplana y uno simplemente tiene que asumirlo. Eso es todo. Y yo solo lo he ido postergando. Bueno, no tengo tiempo para ir, pero un día lo haré y conseguiré unos lentes para leer cuando vaya a enseñar más. Pero ahora yo solo leo un texto y continúo. Y esta es, hace muchos años que conseguí esta y tiene la letra extremadamente pequeña. Párrafo 22. Ahora, en el Génesis significa... El principio, el capítulo de la simiente. Y recuerden que todo lo que hay el día de hoy en realidad comenzó en Génesis. Fue el comienzo de todas las cosas. Fue el comienzo de la salvación. Fue el comienzo del pecado. Fue el comienzo de toda la secta. Fue el comienzo de la iglesia verdadera. Fue el comienzo de la iglesia falsa. Fue el comienzo de la justicia. Fue el comienzo del engaño. Fue el comienzo de todas las cosas comenzaron en Génesis. Amén. Desearía que pasáramos unos 3 meses en esto, quedarnos en este mismo tema y simplemente cavar en él, amarrarlo con el Espíritu Santo, con las cuerdas de Dios. Amén. Y simplemente envolverlo todo y observar cómo cada palabra encaja perfectamente con el resto de las palabras. Es algo tan hermoso. Párrafo 23. La palabra de Dios es tan inspiradora. No importa en qué edad, en qué tiempo. Cualquier hombre que alguna vez haya leído este texto
a través de lleva escrita ahora muchos cientos, sí, casi los 3.000 años o más. Y todo hombre que alguna vez haya leído este texto, en cada edad se ha inspirado por ella, cada versículo de la Escritura. No hay nada más que pudiera alguna vez tomar su lugar. Un escrito que se haya escrito en el pasado, cuando se leyó en aquella edad y con su propósito, eso lo concluyó. Yo pudiera escribirles una carta y decirle, mi querido, mi amado hermano, el día de hoy estuve en un cierto lugar e hice tal y tal en ese momento. Eso va directamente hacia usted y eso allí termina. Quizá como evidencia en un tribunal o algo, pudiera sacarse como evidencia contra mí o a mi favor para probarme algo o probar algo en contra de mí. Pero no sería el mensaje directo como lo sería cuando se le dio a usted. Párrafo 24. Pero no es así con la Biblia. Es dada a toda la raza humana y para todos los tiempos y todas las edades, porque es una palabra escrita de Dios. ¿Ve? Sus palabras no pueden fallar. Amén. Ellas nunca morirán. Y mientras exista una eternidad para siempre, estas seguirán teniendo el mismo significado, porque una vez salieron de los labios de Dios, ¿ven? No pueden fallar, ¿amén? Solo piensen en eso. ¿Qué tan eterna es la palabra de Dios? Ellas son vida. Ahora, ¿qué es una palabra? Una palabra es un pensamiento que ha sido expresado. Y una vez que Dios piensa algo, es solo un pensamiento. Pero una vez que se expresa, jamás se altera o cambia. Tiene que permanecer para siempre, porque la palabra de usted es tan buena como lo es usted. La palabra de Dios es tan buena como Él es. Amén. Párrafo 25. Su palabra es una parte de usted. Su promesa es simplemente tan buena como lo puede ser usted. Y la promesa de Dios es tan buena como Él puede ser. Ahora, siendo un mortal, usted puede hacer una promesa y tener que romperla, porque usted solo es un mortal. Yo solo soy un mortal. Pero Dios, siendo inmortal e infinito y omnipotente, omnipresente, Él hace una afirmación y Él conoce el final desde el principio y Él puede cumplirla. Abraham llamó a aquellas cosas que no eran como si fuesen, porque él estaba completamente persuadido que lo que Dios había prometido, Dios era capaz de llevar a cabo, porque él nunca hubiera hecho la promesa, al menos que él supiera lo que iba a suceder. ¿Se dan cuenta entonces de cómo podemos nosotros descansar en su palabra? No importa qué tan fuerte soplen las tormentas, ¿qué pudiera ser contrario a ello? Descanse solamente en la palabra. Dios lo dijo, quien vio al otro lado de la tormenta. ¿Ven? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. La lectura es realmente un privilegio para todos nosotros el continuar con la lectura de estos mensajes del profeta Elías. Vamos a continuar con el mensaje José encontrándose con sus hermanos. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1956. Párrafo 26. Entonces, si usted está enfermo, solo ancle su alma en el descanso celestial. Si usted está perplejo y afligido, recuerde, Él dijo, yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Y Él dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, solo quédense allí mismo. En una ocasión, un poeta escribió, mi ancla se sostiene velo dentro. ¿Qué es un velo? Es algo que se cierra de aquí hasta acá. Y el ancla está por dentro del velo. Usted no ve lo que va a pasar, pero usted sabe que hay algo que lo sujeta a usted, que se sujeta de allá de arriba. Párrafo 27.
Y cuando el mar está tormentoso y soplando alguna vez, me imagino, quizás algunos de ustedes nunca han tenido el privilegio de ver a un barco anclado. ¡Oh, vaya! Yo he estado en uno cuando avientan el ancla al mar de esa manera, al punto que la embarcación ni siquiera se va por encima de la ola, atraviesa la ola, pero mientras que el ancla se sostenga, eso es todo lo que marca la diferencia. Ya sea que pasemos por encima, por abajo, le damos la vuelta o la atravesemos, no importa, el ancla se sostiene. De esa manera es cuando las tormentas de la vida comienzan a sacudirnos. Quizá tengamos que atravesarlas, quizá tengamos que pasarlas por encima, por abajo o rodearlas, pero solo deje que el ancla se mantenga dentro del velo de lo invisible. Nosotros no sabemos exactamente en dónde está, pero sigue manteniéndose. Es igual como el niño pequeño. Ustedes saben que tenía un cometa. Ustedes han escuchado ese viejo proverbio. La historia, le preguntaron, ¿cómo sabes que tienes un cometa al final de eso? Él dijo, todavía puedo sentir el tirón. Así que eso es. Si todavía podemos sentir el tirón, Dios está lidiando en nuestros corazones. Entonces sabemos que nuestra ancla todavía se mantiene. Párrafo 28. Yo creo que fue Benjamin Franklin quien atrapó el rayo en una botella, quien aprovechó la electricidad de los rayos. Algo dentro de él le habló y dijo, hay poder en eso. Ese poder se puede aprovechar. Y si es tan poderoso como para caer en las calles y partir las maderas, abrir el suelo, ¿qué podría hacer si alguna se encauzaría? Eso alumbraría y destellaría y golpearía toda la tierra. Y Benjamin Franklin creó, pescando con su cometa en una llave al final del hilo y una botella en el piso, y cuando él lo atrapó, él no sabía lo que tenía. Pero empezó a gritar, ¡lo tengo! ¡Lo tengo! No sabía qué era. Él no sabía lo que iba a hacer con eso, pero sabía que tenía algo. Y de esa manera es con todo hombre que dice, nuestras esperanzas están edificadas sobre solo en la justicia y sangre de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, entonces Él es toda mi esperanza y sostén. En Cristo la roca sólida me paro. Todo otro terreno es arena movediza. Una vez que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo toma su lugar en el corazón. Párrafo 29. Algunas personas jóvenes o quizá analfabetos, no importa cómo sea, no hay nadie que lo pueda explicar. Así que no se sienta mal porque usted es iletrado. Usted no pudiera explicarlo. Nunca ha habido hombre todavía que lo pueda explicar. No importa qué tan listo o qué tan inteligente es el propio secreto de Dios. Pero cuando esa palabra cobra vida en su corazón y usted lo ve, usted grita, ¡lo tengo! Usted no sabe lo que va a hacer con ello, usted no sabe lo que va a hacer con usted, pero usted sabe que algo sucedió y usted lo tiene. Ahora, por lo tanto, en la palabra, es hermoso. Ahora, esta mañana encaramos y tenemos bajo nuestra consideración, según mi opinión, uno de los textos más importantes del Antiguo Testamento. José, entre paréntesis, vamos a hablar sobre esto, encontrándose con sus hermanos. Párrafo 30. Quizás hay cientos de maneras diferentes como pudiera el Espíritu Santo entrar en esto y desplegarlo en nuestras mentes y corazones. Por lo tanto, siendo que estaré varios días aquí, pudiéramos hablar un poquito esta mañana por causa de lo apretado de mi garganta. Y luego, quizá retomarlo de nuevo esta noche, si el pastor tiene algo en su corazón. Y quizá continuarlo y terminarlo el lunes en la noche, si es que Dios lo provee de esa manera. Ahora, todos estamos bien familiarizados con las características del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que todas las cosas antiguas fueron una sombra? Entre paréntesis, Hebreos 11, una sombra de las cosas por venir. ¡Qué hermoso es esto! ¿Cómo es que Dios lo prefigura? Y cuando sentimos esta sombra, como sucede, sabemos que hay algo más allá de aquí, que es Dios en su omnipotencia, en su gran infinitamente, viendo que algo está por suceder. Él puede advertirlo, Él puede hacer que todo lo abre para bien.
aún la ira del hombre para que lo alabe a él. Párrafo 31. Amén. Aún alguien que lo trata mal a usted, como vamos a ver en un momentito más, el Señor mediante, cómo los hermanos de José lo trataron mal y él se dio la vuelta y tomó eso e hizo que lo alabara a él. Así que no tenemos nada de qué preocuparnos, absolutamente nada. Con Dios, a través de ese muchacho, estaba prefigurando la primera venida del Señor Jesús y la segunda venida del Señor Jesús, y lo obró todo en una vida que ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Amén. ¿No le causó algo eso? Al ver al pobre pequeño José, pues él no sabía lo que estaba sucediendo, el por qué todas estas cosas sucedían, pero era Dios obrando en todo, prefigurando las cosas que acontecerían. Amén, gloria a Dios. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 32 al 36 de este glorioso mensaje, José encontrándose con sus hermanos, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1956. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje, José encontrándose con sus hermanos. Párrafo 32. Y luego, usted puede notar la palabra, como usted la toma de aquí y lo lee en Génesis. Lo lee a la mitad del libro, lo lee al final del libro. Y cada palabra ensambla una con la otra de esa manera. Y fue escrita miles de años aparte por cientos de hombres diferentes, ¿ven? Así que, por lo tanto, pueden ver, todo es Dios. Uno no conocía al otro o sabía qué libro había escrito o nada al respecto en otro tiempo, en otra edad. Y podemos ver hoy que Dios está lidiando exactamente igual como Él lo hizo allá atrás. Ahora, solo vamos a terminando el año nuevo con la sombra del viejo. ¿Y cómo es que en el principio, cómo Dios vio que el pecado iba a tomar dominio sobre la tierra y sobre la gente? ¿Cómo el gran programa iba a ser pervertido, no arruinado, no recreado, sino solo pervertido? Párrafo 33. Vean, Satanás no puede crear, él solo puede pervertir. Todo lo que ustedes ven que está mal, esa es la justicia pervertida. ¿Ven? Ustedes ven a un viejo adivino en la calle. Ese solo es un profeta pervertido. ¿Ven? Ustedes ven cualquier cosa que es maligna. Ven a un hombre viviendo infiel a sus votos con su esposa. Esa es la justicia pervertida al mal y viceversa. Ven a una mujer en la calle comportándose de la manera que lo hacen y llegando a ser de la manera que son. Esas son damas pervertidas. Párrafo 34. Yo pasé por Louisville el otro día, mi esposa, y vi un anuncio en una ventana cuando salimos de comer de la Quinta Avenida. Y decía, mesa para damas. Yo dije, ellos jamás tendrían un cliente. No, una dama no entraría allí. Cuando ella entra allí, deja de ser una dama, ¿ven? Por lo tanto, ellos nunca tendrían un cliente bajo ese anuncio. Las damas no van a esos lugares, pero vean, lo que entra allí son damas pervertidas, ¿ven? Muy bien. Párrafo 35. Ahora, Dios, para hacer que todas las cosas le den a Él alabanza, estamos celebrando la Navidad del nacimiento del Señor Jesús, lo cual no es exactamente su cumpleaños. Su cumpleaños fue en abril, porque está tan frío en Judea o más frío en diciembre de lo que está aquí. Así que nos damos cuenta que ustedes vieron la fotografía el otro día de los tanques allá y la nieve y cosas como esas en Judea. ¿Pudieran ustedes imaginarse a los pastores allá afuera en una colina con un clima como ese? Pero no es el día de hoy, pero el día no importa mucho. Es la actitud que tenemos hacia el día que se ha designado.
Párrafo 36. Ahora, note. ¿Qué tan pronto Dios vio la simiente de la mujer y cómo ellos lo han malinterpretado? Y la justicia ha sido pervertida. Dios dio una promesa que a través de esa mujer vendría una simiente bendita. ¿Lo captaron? Habría una simiente. Y tan pronto Satanás escuchó eso, quien se encontraba presente, tan pronto lo escuchó, él se propuso destruir esa simiente. Y él trató de hacerlo en José. Él lo ha intentado por toda la edad. Y él todavía está en contra de esa bendita simiente. Amén. Yo quiero que se coloque en su gorro para pensar solo un minuto ahora. Póngase su yelmo de salvación y escuchen. Ahora con atención. Aquí está algo muy importante y usted puede estar en desacuerdo con ello. Está bien, pero si se fijaron, tan pronto hubo una concepción, porque Eva ya había vivido de manera injusta y había cometido pecado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermanos. Mensaje: José encontrándose con sus hermanos. Predicado el 30 de diciembre del año 1956. Párrafo 46. Tuvieron señales y maravillas con ellos. Ahora, si Dios solamente tiene respeto por lo fundamental, miren esto. Moab, hablando escrituralmente, era tan fundamentalista como lo era Israel. Él tenía todo lo que Israel tenía. Él tenía 7 altares. Eso era lo que Dios requería. Israel tenía 7 altares. Él tenía 7 sacrificios limpios. Israel tenía 7 sacrificios limpios. Allí están Caín y Abel otra vez. ¿Ven? Muy bien. Él ofreció 7 bueyes. Él ofreció 7 bueyes. Él ofreció 7 carneros, hablando, creían que Dios vendría, él ofreció 7 carneros, la misma cosa, tan fundamental como podía ser fundamental. Caín edificó un altar, Abel edificó un altar, Caín ofreció un sacrificio, Abel ofreció un sacrificio, Abel adoró, Caín adoró, pero Dios vindicó. Probó que Abel era su elección. Amén. Dios probó aquí que Israel era su elección, porque Israel tenía lo sobrenatural en el campamento. Amén. Aunque con todos sus errores, ellos tenían la columna de fuego que los seguía. Tenían una expiación para sanidad divina y practicaban la sanidad divina. Amén. Párrafo 47. Una serpiente. Ellos tenían una roca herida, tenían señales y maravillas en el campamento. Cuando Juan llegó, él era sobrenatural. Cuando Jesús llegó, era algo sobrenatural. Y el enemigo, por el lado fundamental, siempre persigue lo sobrenatural. ¿Ven lo que él está tratando de hacer hoy en día? La misma cosa. Borren lo de sanidad divina. Borren a estas personas, ellos no son nada. Los dignatarios son una gran gente. Bórrenlos. Hermano, no es nada más que la vid enredándose desde Génesis llegando a Apocalipsis. Yo me voy del lado de los santos rodadores, que sea cualquier. Yo nunca he visto a un santo rodador. Ese es un nombre que el diablo le puso a la iglesia de Dios cuando no pertenece allí. Ellos no son santos rodadores, son hijos e hijas de Dios, malentendidos por el mundo. Amén. Párrafo 48. Ahora, José nació de su padre y fue amado por su padre y odiado por sus hermanos. Ahora, noten, un cuadro perfecto del Señor Jesús. Quiero que se fijen cuando su vida simplemente se tipifica. En el Antiguo Testamento todo era un tipo de ahora. Miren atrás y vean el cuadro. Allá está la sombra y ustedes ven lo que es el positivo. Ahora noten, José siendo un tipo de Cristo, un tipo de la iglesia, tipo del Espíritu Santo. Él era un príncipe de la prosperidad, así como es Cristo, así como la iglesia hoy. Noten de nuevo que cuando él nació, su padre lo amó y le hizo una capa de muchos colores. Ahora, solamente hay 7 colores perfectos en todos los colores. Todo el resto se hace en base a estos. Y la capa, tal vez, tenía los 7 diferentes colores, colores a rayas, en esta capa que el padre hizo. Si se fijan, tal vez, Jacob no entendió eso en aquel entonces, pero eso significaba prometió uno. Párrafo 49. Cuando Dios le dio a Noé la señal del arco iris, los 7 colores, era una promesa o un pacto. Dios había hecho un acto que él ya no destruiría más al mundo con agua. Y el pacto de Dios también se pasó a Jacob. A José. Abraham fue elección e Isaac fue justificación e Israel fue gracia y José fue perfección.
Ese fue el único que tenía los colores. Vemos a Jesús sentado en el trono con los colores, un arco iris alrededor de él. En Apocalipsis 1 era el pacto de Dios con su pueblo, Cristo. Aquí está. Oh, cómo deseo que ustedes lo vean. Cristo es el pacto de Dios con su pueblo, no las denominaciones, pero Cristo es el pacto de Dios. Así como José fue odiado, también Cristo es odiado hoy en día. Ellos no quieren decir que odian a Cristo, pero sus obras prueban lo que hacen. Están en contra de todo movimiento de él. Hable de su acción, sus obras, sus hechos maravillosos, pues seguro tenemos a Satanás en el campamento, también dando la batalla ciertamente. Y ellos señalarán las palabras de Satanás. Pero a mí no me importa lo que Satanás haga para tratar de confundir. La palabra de Dios se para perfecta y su promesa es perfecta. Yo nunca quiero tomar partido con ese grupo. Amén. Párrafo 50. Noten, allí estaba él, el pacto. Cristo se miraba como una piedra de jaspe y cornalina en Apocalipsis. Esa era la piedra del pecho, o la piedra de nacimiento, mejor dicho, de Rubén a Benjamín. Ese era el reflejo de la cornalina y el jaspe a medida que reflejaban juntas bajo la luz de Dios. Hizo el pacto alrededor de Cristo, el arco iris. ¿Y de qué hablaba? De Rubén, el mayor, de Benjamín, el menor, del primero al último. Él era aquel que es, y que era, y que ha de venir. La raíz, el linaje de David. Él es la estrella de la mañana. Él es desde la A hasta la Z, el alfa y omega. El reflejo de Dios desde el principio del tiempo hasta el fin del tiempo. Amén. Allí está él, el pacto de Dios con su pueblo. Y todas estas otras cosas, José, David, todos los profetas, solo fue un reflejo. Amén. Reflejando desde la verdadera simiente del jardín del Edén hasta el tiempo que él vendrá por segunda vez en gloria a recibir a su pueblo y su iglesia. Allí está. Es hermoso contemplarlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Es realmente un gran privilegio para todos nosotros el lecturar estos grandiosos mensajes del profeta Elías. Vamos a continuar con este mensaje. José encontrándose con sus hermanos. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1956. Continuamos con el párrafo 51 al 55. José, sus hermanos fueron arrogantes con él. Ellos lo odiaron sin causa porque él estaba inspirado sobrenaturalmente. ¿Lo captaron? Caín aborreció a Abel sin causa por estar inspirado de manera sobrenatural. Moab aborreció a Israel sin causa porque ellos habían tenido sanidad divina, señales, maravillas y milagros. Lo aborrecieron sin causa y no los dejaron pasar a través de párrafo 52. Tener la esposa de tu hermano. Amén. Ahora, mis queridos amigos, quiero traerlos algo a su memoria y quiero que lo coloquen en su costado por debajo de la quinta costilla, en la tienda de ese compartimiento llamado corazón. Nunca en ninguna edad o en ningún tiempo cuando Dios ha inspirado a un hombre, él nunca se ha ido por el lado religioso, de los así llamados religiosos, con la gente del mundo. Nunca se ha ido con las denominaciones. Siempre se ha parado en contra y en contra de las denominaciones del día y en contra del orden religioso del día. Muéstreme un profeta, muéstreme una sola vez a través de la Biblia donde algún hombre de Dios se haya adaptado con los así llamados movimientos religiosos de su día. Amén. Párrafo 53. Aún Elías, después que se construyó la escuela de los profetas, pues cuando él subió allá, ellos querían que él se fuera. Dijeron, es demasiado estrecho aquí, ¿lo ven? Acá vi los líderes religiosos de su día. Elías mismo se separó al Monte Carmelo. Observen que Juan el Bautista, él mismo se separó.
Nunca ni siquiera fue a sus escuelas a aprender su teología, pero Dios lo mandó al desierto para prepararlo para una hora. El equipo de Caín nunca le ha podido colocar su chaqueta eclesiástica a un hombre de Dios. No le pueda, no le queda. Eso es correcto. Párrafo 54. Noten, a través de las edades y cuando llega Jesús, él jamás consultó con alguno de los teólogos, sino que los llamó un montón de víboras o serpientes en la grama. Los discípulos jamás encajaron con ninguna de sus denominaciones. Ellos estaban al lado de Abel. José jamás encajó con ellos. Él fue odiado y rechazado por la misma razón que el resto de ellos, porque Dios estaba con él en una manera sobrenatural y de una manera diferente a como él estaba con el resto de ellos. Y ellos lo odiaron sin causa. Caín odió a Abel sin causa. Los hermanos odiaron a José sin causa. Y hoy en día el mundo denominacional, no importa qué tan grande sea, yo me quito el sombrero y digo, gracias a Dios por ellos, pero en todas sus grandes enseñanzas, sus grandes iglesias, las grandes cosas, aún en todo ello, Dios llama a hombres fuera para que no tengan nada que ver con eso, porque ellos no encajan con lo sobrenatural. Gloria a Dios. Párrafo 55. Por último, hoy en día hay un movimiento y ellos odian ese movimiento sin causa. Yo escuché a un hombre decir el otro día, que por poco convertía mi sangre en agua. Por aquí un hombre con la influencia, un gran predicador bautista, y andaba diciendo que no era escritural que alguien adorara a la Virgen María. ¿Qué tan cierto es eso? Eso es correcto. Él dijo que no había escritura para adorar a alguien excepto a Cristo. Eso es correcto. Él dijo, Dios estaba en Cristo y en él habitaba la plenitud de la deidad de Dios. Eso es correcto. Y después de toda esa enseñanza tan buena, maravillosa y escritural, se dio la vuelta y dijo, nunca se ha hecho un solo milagro en el mundo. Porque él es muy duro contra sanidad divina. Se dio la vuelta y dijo, nunca se ha hecho un solo milagro después de la muerte de Cristo. Nunca nadie ha resucitado después de la muerte de Cristo. Porque él fue el único que tuvo vida eterna. Pero yo les digo, que Jesucristo, el Hijo de Dios, les dijo a sus discípulos que fueran y predicaran el Evangelio, sanaran a los enfermos, resucitaran a los muertos y limpiaran a los leprosos. Eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos. ¿Cómo alguien puede llegar a ser tan religiosamente ciego? Se han vuelto de mente estrecha por causa de las barreras denominacionales y odian a sus hermanos sin causa. ¿Lo ven? Muy estrechos, tan pequeños. Lo hacen por causa de su prestigio. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este mensaje glorioso, José encontrándose con sus hermanos. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafo 56 al 60. Amén, hermano, Dios le bendiga. ¿Sí me escucha, hermano? Afirmativo, hermana, prosiga. Continuando con el párrafo 56. A un gran ministro de la región se le preguntó hoy por qué él no recibió el bautismo del Espíritu Santo, después que fue presentado con otros hombres de su reputación. Quienes habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, él dijo, eso lastimaría mi ministerio. Si usted me dice en cualquier momento, eso lastimaría un ministerio individual, pero nunca lastimaría el ministerio de Jesucristo. Eso promovería la causa del ministerio de Jesucristo. Pero este señor doctor dijo que nunca había un hombre que haya resucitado de los muertos. Dijo, yo sé que hay un montón de santos rodadores en el territorio hoy en día, que reclaman que ellos han visto al muerto resucitar y esa cosa, pero nunca ha habido una prueba científica de alguna sanidad o de cualquier otra cosa. Párrafo 57. Ahora miren, aquí está. Mi hermano y mi hermana, quiero que se fijen en esto con mucha atención. La razón por la que es así es esta. Hoy en día los hombres, en los días del Señor Jesús, en los días del Testamento, cuando los hombres creían en Dios, al escuchar que se había llevado a cabo un milagro,
Ellos no trataban de probarlo científicamente. Ellos lo aceptaban. Ellos simplemente lo creían porque sabían que era Dios. Pero hoy en día el grupo infiel ha entrado en el movimiento religioso y está tratando de probar las cosas científicamente. Y permítanme decir esto, siendo que viene del cielo, yo creo en mi corazón, jamás llegará el momento en que se pueda probar, porque si usted pudiera probar a Dios, entonces él ya no se aceptaría por fe. Es una prueba. Nosotros creemos en Dios y en sus milagros. Por fe llamamos aquellas cosas que no son como si fueran, porque Dios así lo dijo, no importa lo que sea. Párrafo 58. Abraham no podía probar que las venas de leche de Sara no estaban secas. Él no podía probar que los tubos y demás llegarían a estar preñados. No podían probar nada de eso. Ellos no lo podían probar. Quizás con exámenes que la simiente estaba fértil, pero él lo creyó de todas maneras y rechazó cualquier cosa que era contraria a eso. Y llamó a aquellas cosas que no eran como si lo fueran. Porque dentro del velo, la esperanza de Dios reposa en la palabra de Dios y llama a aquellas cosas científicas o no la verdad, porque Dios así lo dijo. Repito, llama a aquellas cosas científicas o no la verdad, porque Dios así lo dijo. Allí lo tienen. Nosotros creemos, por fe lo recibimos, pero si el hermano, no argumentando con él, yo no creo en eso, pero si el hermano tan solo hubiera leído como Pablo fue apedreado y los santos se quedaron a su lado y oraron hasta que la vida regresó en él, ¿cómo fue que Pablo predicó toda la noche una noche y un hombre se cayó de la azotea y se mató, un hombre joven, y Pablo colocó su cuerpo sobre él y el espíritu de vida regresó otra vez a él? Párrafo 59. ¿Cómo fue que Eliseo resucitó al bebé de la mujer después de haber estado muerto 800 años antes de la venida de Cristo? Hombres aún sin la bendición del Espíritu Santo hicieron milagros. Cuando estos hombres con el Espíritu Santo tienen temor de atacar, vaya, vaya, qué pena. ¿Por qué? Es porque son arrogantes y odian a sus hermanos sin causa. Igual como José fue odiado sin causa. ¿Lo ven? Él fue odiado, no porque él era digno de ser odiado, pero sin causa. Ellos no le creyeron. Él estaba viviendo en una esfera diferente. Y yo digo esto ahora, puesto que nuestro tiempo se está acortando. Digo esto con sinceridad de corazón. Ellos odian hoy a la iglesia que tiene lo sobrenatural. Son celos. Es un celo mezquino. Y existe entre seres humanos. Los discípulos lo tenían. Ellos estaban tan avergonzados de sí mismos porque 10 días antes Dios les había dado poder para sanar a los enfermos y echar fuera demonios y levantar a los muertos. Y tenían un caso de un muchacho con epilepsia delante de ellos y fallaron. Y cuando Jesús bajó de la montaña y sanó al muchacho y ellos le preguntaron el por qué ellos no pudieron, él no dijo: yo les quité mi poder. Él dijo: yo les doy poder. Yo les muestro en dónde fue que él se lo dio a la iglesia, pero ustedes no pueden mostrarme en dónde él se los quitó, ¿ven? ¿En qué reposó Jesús sus palabras solemnes? Por causa de vuestra incredulidad. Párrafo 60. Y luego, unos cuantos días después, ellos encontraron a un hombre que no estaba en su esfera eclesiástica. Él había escuchado a Jesús pronunciar estas cosas y estaba haciendo el trabajo. Él estaba echando fuera demonios y Pedro y Juan vinieron a decirle que tenía que pertenecer a su grupo o no podría hacer esto. Tienes que seguirnos y vincularte con nosotros. Nosotros somos la iglesia y tú tienes que hacer esto. Él les hizo saber que atendieran su propio negocio. Él se la estaba pasando bastante bien sin tener que unirse a su organización, como los pequeños afeminados que tenemos hoy en día, con pequeñas ideas inmaduras de niños. Se regresaron y dijeron: lo encontramos, y él estaba echando fuera demonios. ¿Y qué era? Ellos tenían celos, porque él estaba haciendo algo que ellos no pudieron hacer. Se habían vuelto carnales.
Sus ojos del entendimiento estaban como los de los hermanos de José. Todavía no habían sido iluminados. Así que regresaron y chismearon sobre él y le dijeron a Jesús. Y Jesús dijo, déjenlo en paz. Amén. Él está haciendo un buen trabajo. Él está haciendo lo que yo les ordené a ustedes que hicieran. Y ustedes fallaron en hacerlo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 61 al 65 de este glorioso mensaje. José encontrándose con sus hermanos. Mensaje predicado el día 30 de diciembre del año 1956. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje José encontrándose con sus hermanos. Párrafo 61. Dios puede de estas piedras levantar hijos a Abraham. Así que ahora, mi amado metodista y bautista y hermanos presbiterianos, por cuanto ustedes creen que tiene que venir a través de su iglesia, Dios puede de estos santos rodadores levantar piedras a Abraham. Eso es correcto. Él tendrá a alguien que va a hacer su obra. Eso es correcto. Con todas sus fallas y desatinos y cuanto más que harán. También Israel hizo la misma cosa, pero esa simiente justa sigue avanzando. Estoy tan contento de poder decir que yo soy uno de ellos. Amén. Por gracia de Dios, el día de hoy somos uno de esos. Estoy tan feliz por ello. ¿No lo está usted? Mi corazón se regocija al inicio de este año nuevo al saber que Dios, a través de su sublime gracia, ha incluido mi nombre en el libro de la vida para darme el entendimiento que estoy asociado entre su pueblo, quienes son unos desechados. Y con los discípulos yo pudiera decir esto. Lo considero un privilegio, el llevar el reproche de su nombre. Sí, Señor, estoy contento de ser uno de ellos. Amén. Párrafo 62. Y ahora vamos a comenzar aquí con José en el siguiente servicio que puede ser esta noche o el lunes en la noche, porque se nos agotó el tiempo, pero yo le amo a él. ¿No le aman ustedes? Él es maravilloso. Y estoy muy contento el día de hoy de que puedo unir manos con esa larga cadena de los despreciados y rechazados y odiados por los eclesiásticos a través de la tierra. Aquí están ellos. Ellos son inferiores. Eso es correcto. Los eclesiásticos, hablando del mundo educado y hablando socialmente, ellos están sobre ellos y estamos contentos de ser humildes. Porque aquellos que se humillan a sí mismo, Dios vendrá un día, por segunda vez en gloria, a exaltar a su iglesia. Amén. Hasta entonces, contendamos ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Oremos. Ahora, con nuestros rostros inclinados, solo me pregunto si pudiera haber alguien aquí esta mañana, o muchos, espero, que todavía no han aceptado a este Cristo y sus grandes bendiciones y sus grandes poderes. Y nos preguntamos este día si usted se decidirá hoy y dirá, Señor Jesús, soy yo y deseo ser tu siervo con todo mi corazón, tomar el camino con los pocos despreciados del Señor. Puedo ver ahora, Señor, no es lo que el mundo hable de mí, es lo que tu Biblia dice, no es lo que el mundo me llame. Ellos me odian así como lo hicieron con José. Me odian así como lo hicieron con Abel. Me odian así como lo hicieron con Juan. Me odian así como lo hicieron con Daniel. Me odian así como lo hicieron con Ezequiel, Zacarías. Me odian así como lo hicieron con Jesús. Me odian así como lo hicieron con los apóstoles y con aquellos que te siguieron. Me odian sin causa. Señor, yo oro por ellos. Amén. Párrafo 63. ¿Alguna vez ha recibido una experiencia como esa de que usted ha salido? Y nosotros somos un real sacerdocio, una nación santa,
ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Esto es, fruto de labios dándole a Él alabanza. ¿Podrían ponerse de pie en medio de un mundo turbulento? ¿Podrían pararse delante de su jefe? ¿Podrían pararse con humildad en su corazón, con amor en su corazón hacia los pecadores de este mundo, con la vida de Cristo en usted y dar un testimonio y alabanza para la gloria de Dios? Si usted no ha tenido esa experiencia, ¿por qué no comenzar el mundo, la vida y todo nuevo hoy, levantando su mano a Él y diciendo: yo ahora, Señor, acepto eso y quiero que tú me des el bautismo del Espíritu. Amén. Párrafo 64. Ahora, nuestro Padre Celestial, la iglesita se, para esta mañana sabemos, señalada, disparada. El enemigo la ha oprimido, le ha disparado flechas y oramos por sus almas pecaminosas, Señor. Ellos no saben que están cegados por el Dios de este mundo. La iglesia generalmente, por todo el mundo hoy día, el enemigo, la gente religiosa les ha disparado con toda flecha. Pero a pesar de todo eso, el gran avivamiento continúa. Amén. Miles de hijos humildes, pobres hijos relegados, han tropezado por estos lugares y visto tu mano milagrosa. Han sido llenos con el Espíritu Santo y ellos ya no son más de este mundo. Son peregrinos y extranjeros. Amén. A ellos no les interesa el mundo, pero están buscando una ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios. Amén. Ellos han visto tu poder sanador para sanar a los enfermos. Tus señales y maravillas serán traídas entre tu pueblo. Grandes cosas suceden a pesar de los lugares donde lo condenan y tratan de mantenerlo aplastado. Tus siervos entran directamente y establecen un avivamiento y ellos meten a los humildes en el reino de Dios. Amén. Párrafo 65. En nuestros medios esta mañana tenemos el privilegio de tener a estos misioneros que estarán saliendo a otras tierras. Uno de ellos va a Israel. Oh Dios, eso es. Derrama de tu espíritu sobre él, Señor, y que grandes cosas se logren y que provoque que aquellos judíos errantes regresen, que ellos puedan recibir el Espíritu Santo, así como sus padres lo hicieron en el principio. Aquí está un hermano que va para Cuba, hacia aquellas islas. Tú dijiste, hasta los confines de la tierra. Algo está jalando, tirando en el corazón de estos hermanos. Están dejando sus hogares, a sus amados, sin importarles los placeres y diversiones de este mundo, pero van hacia tierras estériles y lejanas bajo el opositor que está tratando de detener la obra. Así como el buey que trajo de nuevo la carreta con los mandamientos en ella y el arca del pacto. Ellos dejaron a sus pequeñitos llorando y se fueron por el camino, cantando, bajando hasta la roca. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, 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 reina. Dios le bendiga. La lectura es realmente una satisfacción y un privilegio para nosotros el continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. José, encontrándose con sus hermanos, mensaje predicado el día 30 de diciembre del año 1956. Continuamos a partir de los párrafos 66 al 70. Te damos las gracias por cada ministro que vemos sentado atrás en nuestra congregación. El hermano Juan, esta mañana también de Alemania, ¿cómo es que fue criado en pobreza? Jaló un pequeño vagón por toda la nación, predicando el Evangelio. Te damos las gracias por él y estos jóvenes y otros ministros que están sentados cerca de todos los laicos. Cuando les pedí, Padre, creyendo que en un tiempo como este, que si un hombre o una mujer no tienen a Cristo en su corazón, hubieran levantado su mano, de seguro, viendo toda la prueba del Evangelio, que tú eres el mismo y tu iglesia es la misma.
Te doy las gracias por cada uno. Ruego que los bendigas y sanes sus cuerpos si están enfermos y les concedas el deseo de sus corazones. Concede esto, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Párrafo 67. Y con nuestros rostros inclinados, solo meditemos unos cuantos minutos. Solo estén en oración suavemente. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús, lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Apedrearon a Esteban. Él predicó contra el pecado. Lo hizo enojar tanto que su cabeza golpearon. Pero en el Espíritu murió entregando el Espíritu y fue a unirse con los otros, esa hueste dorada de vida. Allí estaban Pedro y Pablo y Juan el Divino. Dieron sus vidas para este evangelio brillara. Derramaron su sangre como los profetas del antaño. Todavía persiguen a esa simiente para que la verdadera palabra de Dios fuera honestamente dicha. Las almas bajo el altar claman, ¿hasta cuándo? Para que el Señor castigue a todos los que han hecho mal. Pero más derramarán la sangre de sus vidas por este evangelio del Espíritu Santo y su río carmesí. Sigue goteando con sangre. Sí, está goteando con sangre. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. La sangre de discípulos que murieron por la verdad. Este evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. Oh Dios. Ven, Señor Jesús, moldéanos ahora mientras nos humillamos delante de ti. Quita toda la indiferencia de nuestras vidas. Sácalo de nuestros corazones, mientras que la dulzura del Espíritu pareciera ponerle color a los ojos. Dios, tomando su palabra ahora y regándola. Entonces, tan felices de que tú nos hayas incluido, Padre, para ser portadores del Evangelio. Oramos por cada necesidad de la iglesia. Oramos por nuestro amado pastor. Oh Dios, un siervo fiel, incansable, siempre preparado para salir. Habla a su corazón que este día y déjala saber que hay un gran recompensa esperando allá para aquellos pastores fieles como se juntan más allá en el otro lado con todos los redimidos. Bendice a otros pastores y a los misioneros y a los miembros del cuerpo de Cristo por todas partes. Perdónanos de nuestros errores, Señor, y ahora, si hay una necesidad en nuestros corazones, Señor, ¿no nos bendecirás tú mientras estás presente? Si hay enfermedad en nuestros medios, Señor, o tal vez alguien que entró a la pequeña iglesia el día de hoy y miraron allá lejos y vieron el Calvario, vieron que era la simiente verdadera mientras que Satanás pensó que lo podía destruir con muerte, pero Dios lo levantó de nuevo, simplemente no pudo. Dios hizo una promesa y Dios se queda con su promesa y cada promesa es verdad. Tú nos prometiste vida eterna y nosotros lo tenemos, la sentimos. Hay algo dentro de nosotros moviéndose que no podemos explicar. Oh Dios, en medio del problema sentimos que algo se mantiene allá, solo se queda quieto. Las tormentas pueden golpear el mar, la barca pudiera merecer nuestra pequeña corteza. Tú abrirás camino por encima, por abajo, alrededor o de alguna manera. Así que nos estamos recargando justo en la palabra del Señor. Y yo oro ahora que si alguien está enfermo o necesitado que este espíritu que está en el edificio ahora mismo se mueva con gran amor diciendo, hijo mío, este soy yo, soy el padre que te crió, yo soy aquel que juntó los elementos de la tierra y te formó como ser eres. Satanás, estás tratando de entrar en mi obra. Toma mi promesa, hijo. Esta oración de fe ofreceré. Creyendo que tú estás aquí, permite que tus manos, Señor, alcance cada corazón y que la enfermedad sea parte de estas personas. Yo reprendo al diablo de opresión, al diablo del temor, al diablo de toda clase de enfermedades. Tú has dicho, en mi nombre echarán fuera demonios. En la unidad de esta iglesia y este espíritu esta mañana, échanos fuera cada diablo de esta gente. Que salgamos de aquí limpios por el sacrificio del Señor Jesús. Mientras lo aceptamos humildemente. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 71 al 77. Amén, hermanos. ¿Me escuchan?
Amén. Sí, hermana, prosiga. Continuando con el mensaje, José encontrándose con sus hermanos, párrafo 71. Bendícenos en los ejércitos posteriores. Bendícenos en todo lo que hacemos. Ve con los ministros y con los evangelistas y con los misioneros a sus lugares, Señor. Concede que un día que nos podamos reunir a tus pies, entonces bajaremos nuestros trofeos. Dios, estarán de toda clase. Estará el hombre blanco, el hombre amarillo, el hombre negro, y todos juntos diremos, Señor, aquí lo tienes. ¿Qué día de gran regocijo será ese? Permítenos trabajar mientras es de día, porque la noche viene cuando ningún hombre podrá trabajar. Pedimos estas bendiciones en el amado nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Todo es posible, solo creed, solo creed, solo creed. Entre paréntesis, ¿qué viene siendo? Todo es posible, solo creer. ¿Cuántos tienen una necesidad y pueden creer ahora? Levanten su mano, digan, ahora yo lo recibo. Ahora yo lo recibo, ahora yo lo recibo. Todo es posible, ahora yo lo recibo. Ahora yo lo recibo, ahora yo lo recibo. Todo es posible, ahora yo lo recibo. 72. Ahora solo inclinemos nuestros rostros, solo un momento ahora. Solo continúe, hermana, en el piano, por favor. ¿O están recibiendo? Usted dice, hermano Branham, llevo un tiempo enfermo. Ha habido algo que pareciera que yo simplemente no lo puedo vencer. Han orado por mí individuo. Eso es bueno, hermano, hermana. Pero ¿se ha puesto a pensar qué es esa pequeña promesa que se le ha sido dada a usted? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Por qué no echa eso en el Calvario esta mañana? Solo tome la punta aquí. El Espíritu se lo da, échelo en el Calvario y diga, mi ancla se sostiene allí. Ahora yo lo recibo en este momento. Ahora todo ha terminado. No importa qué suceda en este momento. Mi ancla se mantiene dentro del velo y yo recibo exactamente lo que he pedido. Yo sé lo que tengo. La palabra de Dios así lo dice. Dios, te estoy mirando ahora. Tal vez usted tiene preocupaciones, problemas financieros, lo que sea. No importa que sea, aviéntelo lejos contra el Calvario, porque todas las cosas son posibles. Solo cree. Párrafo 73. Solo deje que penetre muy dulcemente. ¿No es maravilloso? Este es mi tiempo en el servicio. La palabra ha sido sembrada, ¿ven? Ahora Dios la está regando. ¿Qué no puede sentir esa consoladora y refrescante presencia de Dios bajando, regándola? Dice, yo estoy aquí, hijo, vengo por mi palabra, vengo con mi palabra. Yo honro mi palabra, yo la cuido día y noche y la estoy regando ahora en tu corazón. ¿Qué no me puedes simplemente tomar y creer en mí? Porque todas las cosas que son posibles, solo creer. Vaya, qué maravilloso. Qué maravilloso el solo remojarnos bien, solo sentir cómo viene bajando el agua sobre las semillas. ¿Qué es? La simiente justa está siendo plantada en su corazón. Es la palabra de Dios. Esa es la simiente. Ese es el Espíritu Santo, la simiente que Dios prometió en el principio. Ustedes son la simiente de Abraham al estar muertos en Cristo y toman de la simiente de Abraham y son herederos de acuerdo a la promesa. El Espíritu Santo viene de la simiente de Abraham, lo cual los hace ser hijos e hijas de Dios. Párrafo 74. Ahora, ese es el Espíritu Santo regando esa promesa que usted hizo hace rato para su sanidad, para su salvación, por una mejor caminata, para que se vaya de usted el temor o lo que sea que esté necesitando, para ese viaje en las islas, para ese viaje allá en las tierras de Israel, en su iglesia, en su lugar, en donde sea, en su hogar. Ese es el Espíritu Santo diciendo, ese soy yo estoy contigo, continúa, yo estoy guiando el camino, tú solo sigue avanzando, ese soy yo. Hay miel en la roca para ti, deja que la sangre cubra tus pecados, hay miel en la roca para ti. Entre paréntesis, pongámonos de pie. Oh, vayan por las calles y veredas. Predicad la palabra. Díganme a cada hermano caído que hay miel en la roca para ti.
Oh, hay miel en la roca para mí, hermano. Hay miel en la roca para ti. Deja que la sangre cubra tus pecados, porque hay miel en la roca para ti. Párrafo 75. Ahora miren. Ahora miren, no quiero que se vayan todavía. Quiero que miren a alguien que esté parado a su lado. Salúdenlo, diga, Dios te bendiga, hermano, hermana. Quien sea, solo dense en la vuelta. Este es un pequeño tabernáculo interdenominacional. Solamente vamos de viaje, un pueblo peculiar, muy bien. De Jesús el nombre invoca. Búscale con vivo afán, dulce hará tu amarga copa, tus pesares cesarán. Suave luz, precioso nombre, manantial, de esperanza, fe y amor. Sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Ahora todos miren para acá, ahora vamos a inclinados a su nombre, caer postrados a sus pies. Le coronaremos, Rey de Reyes, al terminar nuestra jornada. Suave luz, precioso nombre, manantial, de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Párrafo 76. Ahora, mientras inclinamos nuestros rostros al Señor Jesús, ha sido un gran jubileo, una gran fiesta pentecostés en la palabra y las cosas de Dios en su Espíritu Santo. Queremos orar las bendiciones de Dios sobre nuestros hermanos misioneros que estarán saliendo ahora al campo, y Dios los apresure. Les hacemos una promesa. Vamos a estar orando por ustedes, hermano y hermana, por sus esposas y seres amados. Piensen en lo que esas esposas están pasando. Yo sé por mi propia esposa, a los pastores o al hermano Jackson, y me imagino que el hermano Wheeler allá atrás y muchos otros de los pastores, a Teddy, estando aquí atrás como un ministro joven, muchos otros que están aquí. Solo oramos las bendiciones de Dios. Un hermano joven que está aquí de la Iglesia de Dios, que iremos a ver esta tarde. Oramos bendiciones sobre él, un evangelista, creo que lo es. ¿No es así, hermano? ¿Cuál es su nombre? Hermano Ward Morgan. Hermano Morgan, estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí. Párrafo 77, por último. Y ahora, mientras inclinamos nuestros rostros ahora a él y para mirarlo, un hermanito humilde está parado en la parte de atrás del edificio. Él jala un pequeño vagón, según entiendo, a través de la nación. Muchos lo conocen como el profeta Juan. Nosotros por aquí le decimos hermano Juan. Yo siempre le he tenido respeto al hombre, pero el otro día yo estaba allá arriba visitando unos amigos míos, al hermano y a la hermana Jimmy O'Neill, allá en Sellerpool. Ese viene siendo el yerno del hermano y la hermana Green. Ellos están aquí presentes esta mañana. Y el hermano Juan había estado en su lugar y me dijeron que era un verdadero caballero cristiano. Y me contaron de su vida, lo que él les había dicho y cómo es que había atravesado grandes pruebas. Y él ha tenido un camino difícil y le vamos a pedir esta mañana, si puede, despedir esta congregación y pedir las bendiciones de Dios sobre esta congregación. ¿Podría hacer eso por nosotros, hermano Johnny? Mientras inclinamos nuestros rostros, y hermano Juan, si nos despide en oración. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. José encontrándose con sus hermanos, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 30 de diciembre del año 1956. Que estos gloriosos mensajes queden grabados profundamente en nuestros corazones. Vamos inmediatamente a pasar a un nuevo mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Cleveland, en Estados Unidos, el día 4 de enero del año 1957. Iniciamos con un nuevo año. Es realmente un privilegio para nosotros el leer estos gloriosos mensajes. Iniciamos con este nuevo mensaje con hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 5. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Continuamos con un nuevo mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 1. Llamado Cleveland, Tennessee. Y desde hace algún tiempo deseaba regresar a Tennessee desde la última reunión que tuvimos en Chattanooga. Tuvimos un tiempo maravilloso allá y hemos esperado con gran expectativa regresar otra vez con vosotros. Y Dios lo ha concedido, nuestro privilegio. Lo consideremos un gran privilegio el estar aquí esta noche para este momentito que tenemos juntos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Y hemos venido para hacerles de bendición a ustedes. Y sabemos que ustedes serán una bendición para nosotros. Y por sobre todo, oramos que Dios, nuestro Padre, sea glorificado en nuestra reunión aquí todos juntos. Porque ese es el propósito por el que hemos venido. No tenemos otra alternativa sino esa. Es para tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Y ver qué pecadores sean salvos y los descarriados puedan regresar otra vez a Dios. Y ver que las personas sanen de sus enfermedades y dolencias. Todos estos privilegios no son dados gratuitamente por el sufrimiento vicario y la gran expiación de Jesucristo en el Calvario. Y hemos venido a compartir estas bendiciones con ustedes y para tener compañerismo. Párrafo 2. Ahora, ahí a mi izquierda hay oradores más capaces, sentados allí, de lo que soy yo. Yo no soy un gran orador, pero me gusta compartir las bendiciones que Dios me ha dado a mí con otros hermanos. Y veo, creo un hermano sentado aquí al final. He tratado, él me hizo que lo llamara. No quería que yo regresara a la llamada. Yo lo intenté. Cook. Yo traté de encontrar ese pedacito de papel. Lo extravié, su número de teléfono. Yo le dije a la dama que es el número 88888. A lo mejor que podía recordar y con eso. No pude llegar a ningún lado. Así que perdónenme. No fue mi intención hacer eso. Yo perdí ese pedacito de papel. Yo debía haberlo llamarlo tan pronto como encontraba al hermano Murray. Y no creo que el hermano Murray haya venido hoy. Probablemente estará en la noche. El hermano Jack Moore, uno de los administradores. Párrafo 3. Y miré, hoy tuve el privilegio de conocer a algunos de los oficiales de la ciudad. Si todos los oficiales de la ciudad son como esos que conocí, entonces ustedes tienen un grupo maravilloso en los comités y en la política y cosas por este lugar. Tuve el privilegio de conocer al rector de la escuela de aquí el día de hoy, un caballero muy fino. Cuando andábamos viendo el lugar, probablemente probando la acústica y por todo en su conjunto, es un privilegio estar aquí. Mañana por la mañana creo que hay un desayuno ministerial, así que estamos. Si es la voluntad del Señor, creo que este es de ministros. Normalmente los nombres cristianos de negocio, hombres cristianos de negocios del evangelio completo. No creo que tengan un apartado en este lugar. Si lo tienen, no lo conozco. Creo que este será de ministro. Así que pienso que mañana por la mañana, al hablarles a ellos, yo compartiré solo unas cuantas de las experiencias que he tenido internacionalmente alrededor del mundo, sirviendo al Señor Jesús. Lo cual creo que será de mejor ayuda porque los ministros, ellos saben, ellos mismos son ministros. Por lo tanto, podemos simplemente compartir juntos nuestro compañerismo alrededor de las cosas que el Señor ha hecho. Y luego pienso que el domingo voy a hablar en una iglesia de aquí, de la ciudad. Y el domingo por la noche será nuestro servicio de clausura. Y el sábado en la noche y mañana en la noche, oración por los enfermos otra vez. Y oramos y confiamos que ustedes estarán orando por nosotros. Párrafo 4. Ahora, nosotros nunca hemos venido a visitarlos para representar alguna cierta denominación de iglesia. No hemos venido a representar un sanador en nosotros mismos. Solo hemos venido a tener compañerismo. No hemos venido a hacer diferencia entre denominaciones. Hemos venido a no para rascar, sino para soldar a aquellos que ya han sido rascados. Para que podamos, no representamos
ninguna iglesia y nosotros amamos a cada una de ellas. Yo sé que aquí están las oficinas centrales de dos de esas grandes iglesias de Dios, las cuales son conocidas internacionalmente. Yo he conocido sus hermanos alrededor del mundo, prácticamente de estas finas iglesias, y es muy, eso hace que la ciudad de ustedes sea lo que es, tener estas finas y grandes iglesias aquí alrededor y sus un poco de ayuda en el trayecto con las cosas que ustedes se les ha enseñado y habéis contenido por tanto tiempo, no para predicar una fe nueva, pero para contender eficazmente por aquello que ha sido predicado. Eso es todo lo que hemos estado tratando de ser. Ahora, el Señor les bendiga. Párrafo 5. Y ahora, para. En cada ocasión, yo trato de hacer esto en la primera noche, hacer una pequeña introducción, y no hablo por mucho tiempo, y oramos por los enfermos. Ahora, solo quiero explicar para que se pueda extender, y creo que las grabadoras lo registraron. Al estar orando por los enfermos, nosotros no venimos ahora para decir que podemos sanar a alguien. Yo ni pienso que eso sería escritural por la manera en que yo veo la Biblia. Yo creo que la sanidad divina, la práctica de la sanidad divina, no es una práctica de tratar de sanar a alguien, pero es tratar de representar esa bendición que fue dada gratuitamente para todos en el Calvario, donde Jesús allí, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas hemos sido curados. Así que sanidad divina es algo que está en tiempo pasado. Y yo he escuchado a personas decir que conocieron a hombres que reclamaban ser sanadores divinos. Yo nunca he conocido a ninguno. Pero si hay tal cosa o persona que reclama tal cosa, yo como que dudaría la palabra del hombre. Porque sanidad divina es algo que ya ha sido hecho. Es una obra concluida, es un producto del Calvario, es un producto por el que Jesús murió para darle a usted el privilegio de aceptarlo por medio de su propia fe individual en Él. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura estamos lecturando para recordar. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 4 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 6 al 11. Amén. Mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 6. Y hemos tenido muchas cosas que nos damos cuenta. Y si están en una audiencia mixta como esta, hay toda clase de personas con diferentes ideas. Y sanidad divina muchas veces ha sido falsamente representada. De la misma forma, el Evangelio en toda manera posible ha sido falsamente representado. Y toda cosa verdadera ha sido malamente representada. Hallamos eso en las virtudes de la vida y en todas partes. Así que uno tiene que tomar el pro y el contra de la ley del promedio. Uno tiene que tener el día para saber cómo, tener la noche, mejor dicho, para saber cómo apreciar el día. Uno tiene que tener la lluvia para apreciar la luz del sol. Uno tiene que tener el valle para apreciar la montaña. Párrafo 7. Y el pecado es solo la justicia pervertida. Así que si usted no tuviera pecado, entonces usted nunca sabría cómo disfrutar la justicia. Si nunca hubiésemos sido pecadores, nunca hubiésemos conocido el gozo de la salvación. Amén. Por lo tanto, yo creo que cuando el Señor Jesús venga y toda la gran familia de la tierra se reúna en los pabellones de la tierra y canten la historia de redención, salvos por gracia. Yo creo que ángeles se pararán con cabezas inclinadas, no sabiendo de lo que ellos están hablando. Ellos se pararán alrededor del círculo de la tierra con cabezas inclinadas, no sabiendo de lo que nosotros estamos hablando, porque ellos nunca han necesitado redención. Amén.
Y nosotros sabemos lo que significa estar perdidos y ser hallados. Amén. Podemos apreciar la salvación porque un tiempo estuvimos sin ella. Así que usted tiene que tener lo malo para hacerle apreciar lo bueno. Y yo pienso que de esa manera es con la sanidad divina y el evangelio de todas maneras, solo es, uno tiene que tener la otra parte para apreciar lo real. Eso es solo lo que yo creo. Párrafo 8. Así que yo estoy confiando con todo mi corazón que Dios nos permitirá que juntos olvidemos tanto nuestras diferencias y miremos directamente a la Biblia. Y yo creo que cada enseñanza debe salir de la Biblia. Y sé que Dios puede hacer cosas que no están escritas en la Biblia. Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Amén. Pero yo siempre estoy un poquito temeroso de que pudiéramos salirnos en alguna especie de algo fantástico si nosotros, o alguna ilusión, si no nos quedamos con la Biblia. Pero si está en la Biblia, yo creo que es la verdad, porque Dios así lo dijo. Tenemos el así dice el Señor. Amén. Párrafo 9. He notado muchas veces que algunas veces pudiéramos tomarlo. Y si pasa de esa manera, nos basamos sobre algo fantástico o algún pequeño fenómeno de algo y salimos corriendo con ello. Pero si usted solo lo mantiene justo en la Biblia, entonces usted tiene, así dice el Señor, amén. Y Dios honrará su palabra. Mi palabra fallará. La palabra de usted fallará. Y ninguna palabra de hombre es, ningún hombre es mejor que su palabra. Amén. Si usted no puede, si yo no pudiera tomar su palabra, yo simplemente no le creo. Eso es todo. Y de esa manera yo creo en Dios, que esta Biblia es su palabra infalible. Si Él ha escrito esta Biblia por medio de, la envió por inspiración. Ha sido escrita por varios hombres en varias edades y ni una sola palabra contradice a la otra por toda ella. Y ella inspira. Yo puedo leer un texto aquí en esta noche y lo haré en unos cuantos minutos, Dios mediante. Por miles de años los hombres han leído el mismo texto por cada edad y es tan inspirador como en cada edad. Amén. Párrafo 10. Ahora, yo pudiera escribirle a usted una carta y decirle, querido hermano tal y tal, fue un placer haberle conocido. ¿Y cómo yo le expresaría mis sentimientos hacia usted? Y eso estaría bien. Usted apreciaría eso si fuera mi amigo, pero a usted sería al único que eso le ayudaría. Y después de un tiempo, eso se desplomaría completamente. No tendría más significado en lo absoluto. Después de usted, la carta dejará de existir, pero no la Biblia. Cada palabra es eterna, amén. Una vez que Dios dice algo, Él no puede retractarse. Él se tiene que quedar con eso. Y por los siglos de los siglos, esa palabra nunca, igual que un círculo, buscándole una esquina al círculo, no se puede. Por siempre es la verdad. Amén. Párrafo 11. Ahora, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora, ¿qué es la palabra? La palabra es un pensamiento expresado o hecho manifiesto. Entonces, antes que Dios hiciera cualquier cosa, Él lo pensó. Y cuando Él trazó el plano en su mente y luego lo expresó por la palabra, Él jamás podría retractarse. Tenía que ser por siempre de esa manera. No puede fallar, no puede cambiar, porque Dios es infinito, amén. Él es omnipresente, omnipotente e infinito. Si Él era, si Él es infinito, si no lo es, entonces Él no es Dios. Y si Él es infinito en el principio,
antes que el mundo fuese formado, entonces Él sabía el fin desde el principio. Amén. Él conoció cada pulga, cada mosca, cada mosquito, cada persona, todo lo que acontecería. Él sabía exactamente lo que era antes que comenzara el mundo. Él es infinito. Por lo tanto, Él, siendo de esa manera, pudo predestinar o preordenar, aún para que la ira de sus enemigos le alabe. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Qué glorioso mensaje y glorioso tiempo que vivimos. Continuamos con este mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 4 de enero del año 1957. Párrafo 12. Él no quiere que nadie perezca, pero Él sabía por previo conocimiento que ellos perecerían. Por lo tanto, presten atención a la palabra. La Biblia dice, hablando de Dios, ahora escuchen, la Biblia dice que Cristo era el Cordero de Dios, inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Dice la Biblia eso? Pues escuchen ahora, si Él fue inmolado desde antes de la fundación, ¿cómo lo fue cuando Él solo fue inmolado 4,000 años después que el mundo vino a existencia? Cuando Dios lo habló, fue una obra concluida cuando Dios lo habló. Y a la vista de Dios en los cielos, cuando Dios habló la palabra antes de la fundación del mundo, viendo lo que Él tenía que hacer, Cristo en verdad fue inmolado cuando Dios lo habló. ¿Lo ven? 4,000 años después fue manifestado. ¡Qué infalible es esa palabra! Dios la habla. Nuestra pequeña mente finita no puede entenderlo, porque tenemos una mente finita y Él es infinito. Pero cuando Él habla, cualquier cosa tiene que llegar a suceder. Aunque tardare, aunque continúe, sin embargo, en el tiempo ordenado por Dios tiene que llegar a cumplimiento, porque Dios lo habló. Párrafo 13. Y quizá esto les anime un poquito a ustedes cristianos. El poeta solía cantar el canto. Nosotros lo cantamos muchas veces en la Iglesia Bautista. Hay un nombre nuevo que se escribió esta noche en la gloria. Ustedes saben, alguien escribió, oh, mi nombre fue escrito en el libro de la vida esta noche. El poeta estuvo bien al decir eso y ha guiado a muchas almas a Cristo. Pero ¿qué tan errado estuvo? La Biblia dice que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? Cuando el Cordero fue inmolado. Cada persona que había de ser salva estuvo asociada con la muerte del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esa es la única cosa que yo encuentro con la iglesia cristiana de hoy. Es un temor. ¿Tiene miedo? ¿Se echa para atrás? ¿No puede comprender sus privilegios? Estamos viviendo tan por debajo de los privilegios que Dios nos ha ordenado vivir. Ahora somos, no que seremos, pero ahora somos hijos e hijas de Dios. Ahora, y tratamos de colocarlo en alguna parte en el milenio, pero ahora usted lo es. Párrafo 14. El otro día, pensando de cuando el Señor Jesús, un hombre estaba hablando conmigo y dijo, hermano Branham, no me gusta estar en desacuerdo con usted, porque usted me agrada. Él dijo, pero usted trata de poner la sanidad divina y los poderes de sanidad en la iglesia para el día de hoy, cuando no es así. Y yo dije, bueno, mire, hermano, eso solo es de acuerdo a lo que la gente piensa y por la manera en que ellos ven las cosas. Yo dije, tal vez haremos esto. Yo le muestro en la Biblia donde Dios le dio a la iglesia poder para sanar a los enfermos y levantar a los muertos y limpiar a los leprosos y echar fuera demonios. Yo le muestro en la Biblia donde Él dio ese poder. Ahora, usted muéstreme en la Biblia donde Él se lo quitó a la iglesia. Ven, no está allí. Él se lo dio y una vez dado, Él no puede quitarlo. Él es Dios. Si Él hiciera, el hombre dijo, pues, es tan privilegio para las personas sentarse en sillas de ruedas y sufrir y mostrar la bondad de Dios y demás en sufrimiento. Yo dije, entonces Cristo derrotó su mero propósito cuando Él sanó a los enfermos en aquel entonces. Si Dios toma placer en que la gente esté enferma, porque Él sanó a los enfermos siempre que entraba en contacto con ellos,
Él sanó a los enfermos. Entonces, si es la voluntad de Dios que las personas sufran, entonces, si Él lo hizo, Cristo derrotó su propia voluntad cuando Él vino. ¡Oh, vaya! ¿Qué clase de evangelio tendría usted? ¿Ven? Dios no maneja su oficio. Usted no me manejaría su oficina de esa manera. Yo no lo haría con la mía y usted no lo haría con la suya. ¿Qué Dios manejando la suya? ¿Ven? Dios trabaja con un propósito. Es para salvar y para ser bueno y para hacer todo lo que Él puede. Es su poder, perdón, es su placer el dar sus bendiciones en abundancia a su pueblo. Pero nosotros fallamos, no porque el poder no esté en la iglesia, porque el poder no está en la iglesia pentecostal, la iglesia metodista, ustedes bautistas, presbiterianos, luteranos, lo que ustedes sean, ustedes tienen el poder, pero no tienen la fe para mover ese poder. Párrafo 15, por último. Miren a estos discípulos en Mateo el capítulo 10. Jesús les dio poder para sanar a los enfermos, aún para levantar a los muertos. Y entonces, como 10 días después, los hallamos miserablemente derrotados. Tenían a un hombre con epilepsia y no podían echar fuera el demonio. Y Jesús les dijo, ¡oh generación sin fe! ¿Hasta cuándo os de sufrir? ¡Tráiganmelo! Y él sanó al muchacho. Y cuando él sanó a este muchacho, ¿qué sucedió? Los discípulos vinieron y dijeron, bueno, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Ahora, Jesús nunca dijo, yo les quité mi poder, yo solo permití que lo tuvieran para esa sola misión en la que estaban. Él nunca dijo eso, él dijo, por causa de vuestra incredulidad. Eso es correcto, no por causa de falta de poder, pero por falta de incredulidad. Para operar el poder de ustedes, tenían. Y si nosotros pudiéramos alguna vez entenderlo bien en la palabra y hacer que la gente lo vea, operará por sí mismo tan pronto la gente vea lo que es. Amén, mis amados hermanos. Continúe la lectura de este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 16 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, quisiéramos, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 16. Ahora noten, estos mismos discípulos, y qué tan pequeña puede ser la gente, qué tan infantil pueden ser los adultos. En nuestras organizaciones, y en nuestras denominaciones, y en nuestras afiliaciones, y por el estilo, y nuestros credos, los finalizamos con un punto, cuando deberíamos finalizarlos con una coma. Nosotros creemos esto más, mucho más que Dios nos permita saber. Pero si lo finalizamos con un punto, allí concluye. Eso es todo. A nosotros no nos interesa lo que Dios quiere que conozcamos. Nosotros solo, esto es todo lo que queremos. Y eso es lo que hicimos cuando cometimos un error. Párrafo 17. Ahora observen. Estos mismos discípulos, unos días después, se encontraron con un hombre que echaba fuera demonios. Él estaba haciendo el trabajo, y así que ellos estaban muy celosos. Así que él va para allá y él dice, mira, ya sea que te unas a nuestras filas o no vuelvas a hacer eso más. Y el hombre les hizo saber que él no tenía que unirse a la denominación de ellos, a sus filas. Él subió allá y escuchó a Jesús diciendo, todo aquel que... Así que él solo lo recibió y siguió adelante. Y él estaba haciendo el trabajo. Bueno, los discípulos dijeron, te lo prohibimos. En otras palabras, te vamos a boicotear. Vamos a hacer todo esto si tú no lo haces. Regresaron y le dijeron a Jesús al respecto. Y Jesús dijo, ahora, no hagan eso. Dijo, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. El que no está conmigo desparrama, así que allí lo tienen. ¿Pueden ver lo que fue? Un pequeño celo por parte de esos discípulos. Estuvo eso en el hombre en aquel entonces, todavía está en el hombre hoy. Eso es correcto, porque el hombre estaba haciendo el trabajo. Y muchas veces hallamos a personas que están haciendo el trabajo y no pertenecen a nuestras filas. Entonces hacemos un alboroto con eso. Pero es el mismo elemento y estaba en la iglesia de los 12
que caminó con Jesús está destinado a estar en esta y en el resto de ellas. Eso es correcto. Así que, hermanos, estamos aquí para representar al Señor Jesucristo y su resurrección. Y oramos que ustedes tengan compañerismo alrededor de la palabra con nosotros. Oremos solo por un momento. Párrafo 18. Nuestro divino Padre Celestial, te damos las gracias a ti por el Señor Jesucristo, por haberlo traído aquí a la tierra y haciendo de él un ejemplo de lo que tú esperas que el hombre sea. Y lo vemos a él colgado de la cruz, sufriendo, abriendo un camino para todas estas cosas que ahora podemos apreciar y disfrutar. Y que tampoco sabemos apreciarlas como un día lo haremos cuando el velo sea levantado. Y lo vemos a él tendido en la tumba, blanco y silente, embalsamado con una espada romana a través de su corazón. Marca de clavos en su mano, la escupida de la burla en su barba. Después vemos el poder de Dios manifestado a medida que lo vemos ahí resucitar de los muertos, parado en la tumba. Toda aclamación con una antorcha de esperanza en su mano, la antorcha de poder. Lo vemos a él gradualmente siendo llevado de la tierra y dando su comisión de ir por todo el mundo, a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ahora solo una tercera parte del mundo alguna vez ha escuchado el evangelio. A todo el mundo, a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán, él dijo. Y estamos tan agradecidos en esta noche de estar asociados con un grupo de hombres y mujeres que creen que eso es la palabra infalible de Dios y las órdenes generales y la última comisión por parte de nuestro Señor que trataremos de hacer reverentemente con todo nuestro corazón mientras tú lo inspires. Párrafo 19. Y ayúdanos esta noche a medida que entramos en estos tres días de compañerismo contigo y con tu palabra y con estos hermanos, y oramos que tú expulses al enemigo del campamento, quites toda duda, que viejos resentimientos y cosas queden enterradas y sean eliminadas, y que venga un avivamiento chapado a la antigua en esta bella ciudad que está parada como un memorial por todo el mundo, y que pueda venir un quebrantamiento, un desgarramiento y un avivamiento chapado a la antigua, que derretirá los corazones e iglesias a toda la gente en su conjunto hasta que el Señor Jesucristo sea magnificado ante todo el mundo. Concédelo, Señor. Qué hermoso lugar aquí arriba en estas colinas de Tennessee para dar comienzo a un avivamiento chapado a la antigua, para que recorra la nación. Concédelo, Señor. Ahora, inspíranos, unge los labios que hablan, unge la palabra, dale la vida que necesita y que pueda caer en la clase correcta de terreno, que sea recibida con gozo, que la gente que la reciba salga y venda todas las cosas mundanas, todas las posesiones del diablo, compren esta gran perla de gran precio y allí la atesoren en sus corazones y vivan de aquí en adelante para el Señor Jesús. Que puedan dentro de un año recibir a sus hijos, nietos y tataranietos del Evangelio. Sana a los enfermos, Señor. Ten misericordia de aquellos que no pueden ser misericordiosos. Los doctores, tus siervos, han renunciado a ellos para que mueran y ellos deben morir, al menos que tú los ayudes, Señor. Y permite que algo sea dicho o hecho de alguna manera que les haga creer en tu Hijo, el Señor Jesús. Y sean sanados, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 20. Ahora, para abrir la palabra a ustedes, que les gusta leer y marcar las diferentes escrituras que usamos, y sé que no podemos mantener este auditorio abierto por mucho tiempo. Es un auditorio de escuela. Nosotros apreciamos la cortesía de esta escuela. Dios les bendiga abundantemente. Y deseamos ir ahora a San Juan, el capítulo 12, y quiero comenzar como en el versículo 20 y leer solo un par de versículos de esta forma, que si mis palabras jamás surten efecto, estas palabras lo harán, porque esta es la palabra de Dios y su palabra nunca falla. Y por lo tanto, si no logramos más que solo la lectura de la palabra, será una bendición el estar aquí. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta.
Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora que el Señor añada de sus bendiciones a esta palabra. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje: Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 4 de enero del año 1957. Continúa, hermana Erika, en los párrafos 21 al 25. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje: Señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 21. Ahora, esto fue justo después que mucha gente había venido a la fiesta, porque Lázaro había resucitado de los muertos. Y eso provocó una gran... Y la gente vino a ver a Lázaro y vinieron a ver a Jesús también. Y ahora yo creo que ese sería el deseo de todo corazón aquí. Igual como esos griegos que vinieron, ellos habían escuchado la fama del Señor Jesús, así que querían verlo a él. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora me pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí esta noche les gustaría hacer la misma afirmación y quisieran ver a Jesús? Me gustaría solo ver que levanten sus manos si quieren ver a Jesús. Todos nosotros queremos verlo a él. Yo quiero verlo, ustedes quieren verlo, y ese es el deseo del mundo cristiano, es de verlo a él. Ese era el deseo del mundo ortodoxo, de la iglesia judía cuando Jesús vino. Ellos querían ver al Mesías, pero no le creyeron cuando él fue manifestado. Me pregunto alguna vez, si acaso no esa es la misma manera en la que estamos nosotros ahora. Deseamos ver a Jesús, pero cuando él aparece pensamos que es otra cosa, lo rechazamos. Párrafo 22. Los discípulos, una noche en un barco, en donde toda esperanza de poder ser salvo se había ido. El pequeño barco inundado estaba a punto de hundirse con cada subida de la ola. Y ellos vieron a Jesús que venía caminando sobre las aguas y tuvieron miedo de él. La única esperanza que podían obtener tenía que venir de Jesús. Y cuando él apareció, le tuvieron miedo. Y estoy casi seguro que en muchas partes del mundo, esa es la actitud de la gente cuando lo ven a él y él mismo se presenta ante ellos. Le tienen miedo y quiero que noten. Ellos pensaron que él era un espíritu, como lo llamaríamos hoy en día, y un espanto o algo. Ustedes saben, fantasma. Cuando ellos lo vieron a él, no se dieron cuenta que él era el verdadero Jesús. Y cuando Jesús viene y se manifiesta a sí mismo a la iglesia, él era sobrenatural en sus obras. Él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre que me envió, entonces no me creéis. Pero si hago las obras de mi Padre, si no me creéis, creéis las obras. Pero si no hago las obras que, en otras palabras, si yo no confirmo las escrituras que fueron escritas de mí, entonces no me creéis porque la escritura tendrá que dar testimonio de mí. Párrafo 23. Ahora, permítanme usar eso de manera secundaria como respuesta para esta noche. Toda escritura tiene un significado compuesto, entre paréntesis, las profecías especialmente, tienen un significado compuesto o una respuesta compuesta. Por ejemplo, de Nazaret llamé a, de Egipto llamé a mi hijo, Mateo 1, pero nos damos cuenta él estaba llamando de la escritura original para eso. Fue cuando él llamó a Israel fuera de Egipto. Tenía un significado doble. Y permíteme añadir esto esta noche. De la misma manera, cuando la palabra de Dios se predica, entonces Dios está obligado con esa palabra. Y si él mismo no se manifiesta por medio de esa palabra, ustedes tienen el derecho de dudarle a él. Yo lo dudaría. Y si él le hace una promesa y luego no cumple su palabra, su promesa, entonces eso no sería el Dios de la creación. Estaríamos todos enredados en algo. Pero si él cumple su promesa y luego si nosotros lo dudamos, entonces llegamos a ser pecadores. Párrafo 24. Ahora, ¿qué es pecado? Ahora, pecado no es fumar, beber, cometer adulterio, maldecir y por el estilo. Eso no es pecado. El cometer adulterio no es pecado. Fumar cigarrillo y beber whisky
no es pecado. Esos son atributos de la incredulidad. La incredulidad es pecado. San Juan 3 dice, el que no cree ya está condenado. Solamente hay dos caminos. Uno de ellos es incredulidad y el otro es fe. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. No esto o aquello, pero tiene vida eterna porque él cree. Y si usted cree, su vida produce fruto de su creencia. Si usted dice que cree y su vida no produce fruto, entonces por sus frutos son conocidos. Y el árbol de su fruto de Dios aquí producirá el fruto de su palabra. Si no lo hace, entonces la palabra está errada. Si le dijera a ustedes que yo soy cristiano y amo al Señor Jesús y mañana usted me ve en la calle bebiendo y corriendo y haciendo cosas erradas, usted tiene el derecho de creer que yo, que mi testimonio no estaba correcto. ¿Ven? Ahora el fruto prueba lo que usted es. Párrafo 25. Ahora, si Jesús, ¿cuántos creen que él ha resucitado de los muertos? Digan amén. Muy bien. Esa es la fe de la iglesia cristiana, que Jesús ha resucitado de los muertos. Bueno, por la gracia de Dios, ha sido mi privilegio viajar prácticamente a cada nación en el mundo, predicando el evangelio, pequeño o grande. Ha sido mi privilegio estar llegando a mi segundo millón, o guiándolos a Cristo. Ahora, me gustaría, y viendo las diferencias religiosas, maometanos y Buda, Sigues y Jaines, o todas las diferentes clases de religión, fui entretenido en la India una tarde por 17 religiones diferentes. Cada una negaba el cristianismo. Ahora, todas estas religiones, con la cantidad que hay, no hay ni una sola de ellas que su fundador no esté muerto y enterrado, al menos que sea uno nuevo que acaba de surgir. Ellos estaban muertos y enterrados. En la tumba de Mahoma está un caballo. Ha estado allí por números extraños de casi 2000 años. Ellos cambian de guardia cada 4 horas. Y un caballo blanco permanece en la tumba de Mahoma, esperando que él resucite un día y cabalgue por todo el mundo. También de Abraham, pero no a través de la mujer, que era libre. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 26 al 29. Amén. Mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Predicado el 4 de enero del año 1957. Párrafo 26. Ahora, noten esto. En todas las otras religiones, sus fundadores están muertos. Hubo solo uno que dijo, tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y ese fue Jesucristo. Amén. Ahora, si eso es verdad, entonces él no está muerto. Entonces, así como es el lema de mi campaña, el lema siempre ha sido Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, si Cristo es el mismo, esa escritura está correcta. No tenemos, si dudamos esa escritura, entonces nosotros dejamos de ser cristianos. Somos incrédulos. Si una palabra de la Biblia está errada, entonces toda ella está errada. Tiene que estar perfecta porque un Dios infinito la escribió. Amén. Ahora, si eso es escritural, lo cual sabemos que es correcto, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él tiene que ser el mismo en principio, él tiene que ser el mismo en poder, él tiene que ser el mismo en actitud, él tiene que ser el mismísimo Jesús, o él no ha resucitado de los muertos. Ahora, si la Biblia dice que él es el mismo, entonces él tiene que ser el mismo. Si la Biblia dice que él es el mismo y él no es el mismo, entonces la Biblia está errada. Ahora, nosotros con ustedes, creo en que todo tiene que estar, ya sea que es correcto o incorrecto. Ustedes nunca han visto a un hombre borracho sobrio en su vida. No, señor.
Ustedes nunca han visto a un pájaro negro blanco. No, ya sea que es correcto o incorrecto. Y de esa manera yo creo la palabra de Dios. O es correcta o incorrecta. Las promesas son verdad o no son verdad. Párrafo 27. No hace mucho, y un hombre famoso se convirtió y recibió el Espíritu Santo en mi habitación. Él vino a mí con una historia tan desgarradora y me contó lo que había pasado. ¿Cómo es que fue totalmente derrotado por un mahometano? Morris Ridet, el presidente de las misiones Sudán, la más grande en el mundo. Él dijo, hermano Branham, un muchacho de la India vino y asistió a la escuela aquí en un gran y buen colegio. Y yo pienso, no sé lo que estuvo aprendiendo. Pudo haber sido mecánica o algo. ¿Cómo iba de regreso yo? Él dijo, yo le dije, ¿por qué no denuncias a tu viejo profeta muerto y recibes al resucitado Señor Jesús? Y dijo el mahometano, dijo, amable Señor, ¿qué pudiera hacer tu Jesús resucitado, como lo llamas a él, hacer por mí, más de lo que puede hacer mi profeta? Dijo, los dos escribieron libros. El tuyo se llama Biblia, el mío llamado Corán. Dijo, ambos prometieron vida después de la muerte. Y nosotros lo que dijo, ¿qué bien me puede hacer tu Jesús además de lo que mi Mahoma puede hacer? Bueno, el doctor Riden le dijo, pues él pudo, mi Jesús ha resucitado de los muertos y tu Mahoma todavía está en la tumba. El mahometano dijo, ¿lo hizo él? Me gustaría ver que lo pruebes. Oh, él dijo, nosotros sabemos que él ha resucitado de los muertos. Bueno, dijo, ustedes han tenido 2000 años para probar. Y dijo uno, solo una tercera parte del mundo ha escuchado su nombre. Él dijo, deja que Mahoma resucite de los muertos, en 24 horas todo el mundo lo sabrá. Y dijo, él va a resucitar uno de estos días. Y el mundo, en menos de 24 horas, lo sabrá, porque él lo va a conquistar. Él dijo, pero tu Jesús murió igual que mi Mahoma. Y dijo, y usted no lo puede probar. Y eso el doctor Ridet dijo, ahora espero. Nosotros podemos tener gozo, el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Nos regocijamos porque sabemos que Jesús resucitó de los muertos. Él dijo, ahora, solo un momento, señor Reed. La religión mahometana puede producir tanta psicología, así como lo puede hacer la cristiana. Dijo, nosotros estamos igual de felices. Podemos gritar igual de alto, esperando que Mahoma regrese, así como ustedes esperan que regrese Jesús. El doctor Reed dijo, yo sabía que no me había encontrado con una persona que había salido de la noche a la mañana. Ese hombre sabía de lo que estaba. Párrafo 28. Y hermano, Jesús nunca nos comisionó para ir al mundo y construir iglesias, aunque ellas son buenas, y el hacer estas cosas y lograr grandes organizaciones, y así sucesivamente. Él nunca nos dijo que hiciéramos eso. Su comisión fue predicar el evangelio, y el evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen, y nosotros hemos hecho todo, excepto lo que él nos comisionó. Es por eso que el mundo no lo ha escuchado, porque es la debilidad de la teología humana y no el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Párrafo 29. Y él dijo, señor Reader, dijo, permítame. Mahoma solo prometió vida después de la muerte. Su Jesús les prometió a ustedes, creyentes, que harían la misma cosa que él hizo.
Ahora, déjenos verlos a ustedes, creyentes. Nosotros, los mahometanos, queremos, los cuales ellos están a 3-1 con la cristiandad. En un dijo, déjenos a nosotros, los mahometanos, verlos a ustedes, cristianos, producir lo que su maestro dijo. Después nosotros creeremos que él resucitó de los muertos. Bueno, él dijo, ahora, me supongo que usted se está refiriendo a Marcos 16. Él dijo, esa es una de las escrituras. Él dijo, bueno, ahora, dijo, nosotros, la clase baja de personas, ellos como que resuenan sobre eso y lo dicen, pero nosotros que somos mejores eruditos, sabemos que Marcos 16, a partir del versículo 9, no está inspirado. Él dijo, ¿qué clase de Biblia está usted leyendo? Todo el Corán está inspirado. ¿Pueden verlo? La derrota tiene miedo. Ahora, aquí está. No quiero que lastime, pero quiero que baje a sus pulmones y corazón. ¿Ven? Tiene miedo de enfrentar el asunto. Tiene miedo de llamar correcta la palabra de Dios. Y ustedes están tratando de sacarle la vuelta. Todo el Corán está inspirado. Pero entonces, si una parte de la Biblia está inspirada, solo la parte que usted quiere que esté inspirada. Bueno, entonces, si no está inspirada completamente, entonces no es la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos, yo creo que Jesús resucitó de los muertos. Eso lo concluye. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, señores. Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado el día 4 de enero del año 1957. Continuamos en el párrafo 30. Ahora, no hace mucho tiempo, en el río Ohio, donde yo vivo, está un muchachito que fue y le dijo a su mamá. Él dijo, mamá, Dios es tan grande, ¿pudiera alguien verlo? Ella dijo, pregúntale a tu maestra de escuela dominical. Bueno, le preguntaron a la maestra y la maestra dijo, pregúntale al pastor. El pastor dijo, no, nadie puede ver a Dios. Él subió por el río a la isla, a unos 6 millas, 9.6 kilómetros, entre corchetes, arriba de Jeffersonville. Un día venía bajando después de una tormenta, salió un arco iris y el viejo pescador iba jalando su barco. Él miró el arco iris y comenzó a llorar, de barba blanca con lágrimas corriendo por sus mejillas. El pequeñito, muy entusiasmado, corrió hacia adelante y cayó de rodillas. Él dijo, Señor, quiero hacerle una pregunta que nadie parece capaz de responderme. ¿Puede alguien ver a Dios? El viejo pescador colocó los remos en su regazo y tomó al muchachito y dijo, Dios bendiga tu corazón, querido. Todo lo que yo he visto durante estos últimos 40 años ha sido a Dios. Uno lo tiene que meter a él aquí en el interior para poder verlo en el exterior. Él tiene que habitar en el interior. Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Empero vosotros me veréis porque yo, entre paréntesis, yo es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Entonces, él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 31. Ahora sí, vamos a ver a Jesús. Y él es omnipotente, omnipresente. Él tiene que estar en Cleveland esta noche, porque él hizo esta promesa. ¿En dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Yo estaré en sus medios. Ahora, si no hemos reunido aquí esta noche en el nombre de Cristo, ahora pueden ustedes por fe ver que él viene saliendo de los corredores del cielo, bajando para estar aquí. Si no es así, su palabra está equivocada. Y si está equivocada, su fe está equivocada. Su esperanza está equivocada. Ustedes están perdidos y no hay nada para ustedes. Como dijo Long Liu, no me digas en penosos números que la vida es solo un sueño vacío. Y el alma que duerme está muerta. Y las cosas no son como parecen. La vida es real y la vida es seria. Y la tumba no es su meta. Pues polvo eres y al polvo volverás. No fue hablado del alma. Y todas las vidas de grandes hombres nos recuerdan que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo.
Párrafo 32. Hermano, las huellas son posesión. Hermanos ministros, no tengan miedo de poner huellas donde Dios les ha dicho que vayan. Amén. Es posesión. Él le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de vuestro pie es vuestro. Amén. Nosotros no retrocedemos. Tomamos lo que Dios dijo y esa es la verdad. No importa cuál sea la oposición, qué tan grande sea, se vea y qué tan dificultoso parezca. Si Dios lo dijo, es suyo. Cuando Él se lo dio a Josué, Él nunca dijo, voy a tomar a todos los amalecistas y filisteos y te los voy a entregar. Josué tenía que pelear por cada pulgada de tierra, pero Dios estaba con él. Y cada pulgada de tierra usted abarcará, hermano, para hacer huellas. Usted se abrirá paso peleando. Pero tome la espada del Espíritu, hermano, y siga avanzando. Huellas en posesión. Párrafo 33. Si nosotros fuéramos esta noche hasta la ciudad a buscar a Jesús, ¿qué tipo de persona buscaríamos? Yo solo quiero ver si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué tipo de persona? ¿Acaso usted buscaríamos por un tipo de persona que viste de una manera diferente al resto de los hombres? Alguien quizá con un gran turbante sobre la cabeza y grandes batas largas flotando de él, caminando por la calle. Si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Él no estaría vestido de esa manera, porque Él se vestía como un hombre común, caminaba entre ellos y no podían diferenciarlo de los demás. Eso es cierto. Y buscaríamos a un hombre de uso grandes palabras elocuentes, que estudia todo el día para poder usar grandes palabras en su audiencia que no entiende lo que están diciendo. Ciertamente que no. Jesús hablaba a tal lenguaje común de la calle que hasta este día tiene a los traductores confundidos. Ellos no saben cómo tomarlo porque las palabras que hablan en la calle eran diferentes a sus altos clásicos, al punto que ahora los confunde. Párrafo 34. Por último, ustedes, cuando donde yo necesité de un intérprete más que en cualquier parte fue en Londres, Inglaterra. Cuando escuché a esos ingleses hablar, yo no sabía de qué estaban hablando. Y en una ocasión hice una llamada desde Shreveport, Luisiana. Yo estaba llamando a la ciudad de Nueva York y justo aquí en América ellos me tuvieron que conseguir a alguien de Steve Lewis. La pequeña operadora lo hizo. Bueno, esa muchachita norteña no podía entender lo que esas sureñas estaban diciendo. Y esta pequeña rebelde no podía entender lo que esa yankee estaba diciendo. Y tuvieron que conseguir a alguien que interpretara entre ellas aquí mismo en los Estados Unidos. Así que Jesús usaba el lenguaje común. Hermano Branham, yo pensé que usted no predicaba nada más que la Biblia. Eso es correcto. La Biblia dice que los que eran del común del pueblo lo oían de buena gana. Él hablaba de tal manera que le pudieran entender. ¿En dónde lo encontraríamos a él? ¿En las grandes y altas catedrales y grandes lugares de la ciudad? No, Señor, no si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él vino a la gente común, ellos lo rechazaron a Él en los grandes lugares culturales. Ellos tenían su propia clase y Él no encajaba con su programa. Espero que Él lo haga hoy. Pudiera ser que Él no lo haga, pero Él, yo no creo que Él lo haga. Él no lo hizo entonces, así que Él no lo hará ahora, si Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos por el tiempo. Vamos a concluir con la lectura de este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Chivery, Tennessee, Estados Unidos, el día 4 de enero del año 1957. Si Dios permite, mis amadas hermanas y hermanos, vamos a continuar el día de mañana. Mientras tanto, al despedirnos, vamos a dar gracias a vuestro Padre Celestial por este maravilloso compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos por este valioso tiempo que tú nos has permitido, Señor. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor, en este último tiempo. Repetí las palabras, oh Padre amado, perdónanos, pero es de lo profundo del corazón que sale el agradecimiento de nosotros, Señor, sabiendo de que tú enviaste este mensaje
para la honra y gloria y restauración de todas las cosas, oh Padre. Tú dijiste en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, qué precioso, Padre, y esa es tu palabra. Esta palabra más que una bomba atómica que el hombre intelectual o el erudito hizo. Apenas eso es sacado de la tierra. ¿Y quién hizo la tierra, oh Padre amado? Tú, oh Señor. Entonces tú eres, en el principio era el verbo era y estaba contigo, oh Padre. Y el verbo eres tú mismo, Señor. Oh, te agradecemos, Padre, por esta noche, por esta tarde. Y a los hermanos y hermanas que han estado en la escena, Señor, muchas gracias. Eso está en su corazón. Bendice grandemente, Padre, para que la lectura se ponga mucho más concentrante, que sea más perfecta, oh Padre. Ayúdanos a mantener, Señor, porque gracias a aquellos varones que lo tradujeron a nuestro idioma, podemos leer de esta manera, Señor. Y apenas podremos entrar en la escena del escritor. Pero si logramos entrar a la unción del escritor, sería fácil entender a la unción, entrar a la unción tuya mismo, que eres el autor y consumador de todas las cosas, Padre. Te lo pedimos, Señor. Más adelante tenemos un culto. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu a llevar esa unción para que todos alaben y te glorifique en tu santo nombre. Muchas gracias, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Shalom para todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Shalom a todos. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Erika, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Después de sobrevivir a tan fuerte seducción, el pueblo de Israel ha vuelto a sanación. Después de sobrevivir a tan fuerte seducción. En el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para ver el sol. Después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo, Ruth, una gentil, siguió a Noemí. Para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo, Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos. Séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia pidieron que el Señor
hermanos pidieron que el Señor de toda la tierra era el hermano que ellos habían rechazado. En ese tiempo hace nato una gentil, era la esposa de José. Cumanas es y Efraín, Dios habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín. Y a Dios por medio de...